En nombre de la Dirección Nacional de Frenadeso, de sus organizaciones miembro, Suntra, Conusi, Asoprof, el Sindicato de Educadores, el sector campesino de aglutinado en Frenadeso, el sector indígena, los moradores de barrios, profesionales y demás, queremos anunciarle al país lo siguiente. En primera instancia, rechazar la forma irresponsable en que Lucy Molinar, Ricardo Martinelli y el gobierno actual están manejando la crisis que se vive en educación junto a la represión con la que quieren someter a los educadores de todo el país, a sus gremios y a sus dirigentes, a la aniquilación de las organizaciones, como ocurrió con la ley Chorizo o 30 en su momento. Esta misma práctica se está cometiendo en el Seguro Social, donde se pretende de una vez y por todas arrebatar el derecho a estar organizado, arrebatar el derecho a huelga, arrebatar el derecho a reclamar condiciones salariales mejores, arrebatar el derecho a mejorar las condiciones de trabajo en los centros de estudio, por lo que sin duda debemos repudiar ese acto. Como también debemos repudiar a los representantes del Frente Huacho que han salido en defensa de Lucy Molinar para el sometimiento de los dirigentes docentes y sus gremios. Aquí se vive una crisis que han llevado adelante los partidos políticos tradicionales, los ministros de educación en su momento, la mala política que se ha llevado con relación a la educación nacional, y eso obviamente quieren achacárselo a los sectores populares, a los sectores docentes, a cualquiera menos a los irresponsables que no han gobernado. En otra situación, queremos anunciar nuestro respaldo sin duda a esa lucha que están librando los educadores organizados. Queremos llamar a los padres de familia a solidarizarnos y a exigir a Lucinda Molinar y a Ricardo Martinelli respuestas ya a los problemas de la educación, a los problemas que confrontamos, por ejemplo, con nuestra representación de estudiantes que deben acodicader y que no hay recursos para ello, y a las deplorables condiciones en que se encuentran muchas de las escuelas donde van los estudiantes del sector público. De igual manera, queremos llamar a todas las organizaciones del movimiento popular a nivel nacional a cerrar fila para evitar la macabra pretensión de aniquilación de las organizaciones docentes y de los dirigentes. Los despidos, la coacción, la negativa que la gente pueda organizarse, a reunirse, a hacer asambleas generales, a llevar policía a las escuelas, que es la práctica que están tomando para intimidar a los educadores, es sin duda una práctica del militarismo con el que se está manejando el país. Es lo que queremos anunciar, sin duda, en torno al tema de la solidaridad con el sector docente, y llamar a todas las organizaciones del Movimiento Popular a un encuentro de dirigentes que vamos a realizar el día lunes para analizar este tema y otros que agobian a la población panameña, como es el alto costo de la vida, el problema que tiene que ver con el transporte, como es el tema de la criminalidad y otros temas que afectan a la población. Este encuentro lo vamos a hacer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, y ayer pues estamos convocando a todos los dirigentes del Movimiento Popular. Ministra prepotente, respeta a los docentes. Ministra prepotente, respeta a los docentes. Un educador unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido.